Buenas noches, Buenaventura. ¿Qué dice Denny? Unipacífico y Confandi, muchísimas gracias por esta oportunidad tan bonita de compartir nuestra música con ustedes. Somos de Cali, somos del Valle, como esta gira Valle Suena en Vivo, que hoy termina. Somos Pacífico también. Y para la muestra, un hijo de Buenaventura, en la conga, el maestro de Nilson Ibargüen. Esto que acaba de sonar se llama Manteca Blue, es del maestro Jacobo Vélez, saxofonista y cantante de la ciudad de Cali. Y la canción que sigue, de nuestro bajista, una guajira para alguien, una guajira. Sí, era una guajira, se llamaba Guajira para Eva, ahora se llama La Guajira. Guajira para ustedes. Thank you.
Guajira con manteca blue. Guajira, 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 guajira con manteca blue. Guajira. Roger Torres en la trompeta. Un aplauso, por favor. Thank you.
directamente desde Cali, maestro Felipe Medina, nuestro bajista. Con su guajira para Eva y actualmente uno de los grandes bajistas que hay en la ciudad de Cali. ¿Señor? Y nuestro maestro aquí, trompetista, quien ha formado parte de bandas como Son de Cali, La Mamba Negra y muchas otras más, el señor Roger Torres. Por favor, te pido un fuerte aplauso. Bueno, hace un tiempo, hace un año exactamente, comenzamos a grabar nuestra producción. Se llama Manteca Blues y suena. Por ahí traje algunos discos, por si alguien quiere obtenerlo. Vale la módica suma de 20 mil pesitos. Eso es como un regalo. Y cuando comenzamos a hacer este disco, hicimos algunas de las composiciones nuestras. La siguiente composición se llama Si Suena. Yo la hice hace unos años cuando alguna vez un maestro que tuve me dijo, cuyo nombre no voy a mencionar, pero me dijo, esa música que vos no haces no suena, eso no suena, eso no funciona, ¿tá? Y yo cuando estaba escribiendo esta canción, este tema, me acordé mucho de él. Entonces, nada, les voy a regalar Si Suena. Espero les guste, espero suene. Vamos a ver. We'll be right back.
Thank you.
Buenas noches a todos nuevamente. Esto que están escuchando ahorita, yo ahorita estaba afuera y decían, eso es música jazz, eso es música jazz. Y sí, bueno, la pregunta es, ¿qué es música jazz? Realmente el jazz es un género, pero se le ha dado ese nombre genérico a mucha música. Es como la música del Pacífico. ¿Cuánta música del Pacífico hay? ¿Cuántos ritmos del Pacífico conocen ustedes? Dígame tres. Bunde, currulao, ¿y qué más? Y de ahí para adelante, ¿cierto? Un montón. Levanta polvo, ta, ta, ta. Y depende, si somos del Pacífico Sur o el Pacífico Norte. Eso más o menos es el jazz. Y lo que nosotros estamos compartiendo con ustedes hoy es fusión. Y la fusión realmente se da cuando empezamos a combinar. Ustedes, nosotros, como colombianos, como latinoamericanos, somos una combinación. Y todos pertenecemos al mismo país. Y todos somos, nosotros, somos del Valle, y ustedes también. Y a pesar de la diferencia de color, somos igualitos. Tenemos las mismas raíces, disfrutamos la misma comida. Tal vez ustedes comen más pescado, tienen la suerte de comer más, porque están aquí pegaditos al mar. Pero nosotros somos lo mismo, y la fusión lo que busca es que a pesar de las diferencias y de tener aspectos que son distintos, hagamos algo que a todos nos guste. Lo que vamos a hacer a continuación se llama son funkeado, y se llama son, que son viene de, son en México es canción, pero el son que nosotros conocemos viene de Cuba, son cubanos, ¿cierto? Y el funk es un ritmo que viene derivado del el rhythm and blues, el blues en Estados Unidos, del rock and roll, de esta música que es negra en Estados Unidos. Entonces vamos a hacer una pequeña muestra de cómo es hacer una fusión y quiero mostrarle a ustedes cómo funciona. Entonces vamos a empezar con la batería, que va a empezar con un ritmo de funk, que es el... Es el hip hop, ¿no? Es el hip hop. Eso es muy parecido al hip hop. De hecho, el hip hop utiliza muchos elementos del funk. Después, porque el funk es más antiguo, por allá 50, 60. Después vamos a agregar el son, que es un poco, nosotros le hacemos homenaje siempre a la música de nuestra zona. Y importante dentro de la música africana es el tambor. Y afortunadamente tenemos uno de los mejores congueros que hay en nuestro país. Y él hace parte de esta familia Manteca Blue. Entonces agregamos un ritmo que a pesar de que no es igual a ese funk, combinan ambos. Vamos a hacerlo, por favor. Entonces ahí ya tenemos la combinación, el tambor, que es lo que nos representa a nosotros, más el funk. Y lo que agregamos nosotros, funkeado, es porque no es exactamente funk lo que estamos agregando. Y por eso empezamos a utilizar unas armonías, es decir, una estructura un poco más moderna y más compleja, que es lo que hace Daniel, que es lo que propone cuando él compone esta obra. Vamos a hacer lo mismo, por favor. Ahí todo es funk, lo que pasa es que estamos haciendo fusión, estamos mezclando distintos elementos, pero nos falta el principio de la canción. ¿Cómo se llamaba? Son funkeado. Nos falta el son, entonces el son lo guardamos para el final y esa es la parte donde ya suena son. Esa es la parte de sorpresa. Esa es la parte, ¿no? Para que lo escuchen, ¿sí? Y lo vemos cómo es. Y ese es el son. Y así se hace una fusión, muchachos. Entonces, eso se llama son funkeado, eso es Manteca Blue. Y ya para cuando les digan que es jazz, entonces no digan música jazz porque eso es demasiado grande. Vamos a escuchar fusión, vamos a escuchar salsa, vamos a escuchar funk. Eso es para que todos estemos hablando lo mismo. Muchas gracias, eso es funkeado.
Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Espero que lo estén pasando bien. Yo sé que es música diferente a lo que escuchamos en la radio y eso, pero la idea es esa, poderles compartir a ustedes algo que nosotros proponemos y que esperemos que ustedes lo reciban de la mejor manera. Hace un año más o menos, Daniel estaba por allá en Europa, y ustedes saben que cuando uno está lejos, uno empieza a extrañar la casa. Uno no extraña la comida de la mamá, sino hasta cuando está afuera y en fin. Y entonces a Daniel le dio colombianitis, estando por allá en Europa, y dijo, no, tenemos que escribir algo en honor al Pacífico. Y ahí es donde viene este tema. Así que, Daniel, cuéntanos, ¿cuánto lloraste escribiendo? La verdad fue que... ¿Cuántas botellas? La verdad fue que, estando hace un tiempo en Alemania, precisamente coincidió con el Festival Petronio Álvarez, es uno de los festivales más importantes de la música del mundo, en el mundo literalmente, y pasa aquí en Colombia, pasa aquí en la costa del Pacífico, y me agarró una nostalgia muy tenaz porque pues veía a todos mis amigos emparrandados y con la fiesta y la música. Entonces quise hacer una composición llamada Blue Rulao, y cuando comenzamos a hacer la gira de Valle Suena en Vivo hace unos 3 meses, el último concierto iba a ser aquí en Buenaventura, precisamente queríamos cerrar como un broche de oro, y por esos días pues pasó todo esto que pasó en el Pacífico, y pasó todo lo que pasó en nuestra ciudad de Buenaventura, y pues fue una lástima en ese momento, pero también fue como un llamado de atención real para que entendamos que esto es nuestro, esto que está pasando es nuestro, esto que está pasando socialmente es nuestro, nos tenemos que tomar las vidas de hecho, pero con responsabilidad y con amor. Y yo quería estar aquí realmente, yo quería hacer ese concierto en ese momento. No se podía, pero quisimos, intentamos hacerlo. No sé si quieres anexar algo ahí. Realmente esto que vamos a hacer a continuación es un homenaje de nuestra parte para todos ustedes, para toda esta cultura, para todo lo que ustedes nos dan y para todo lo que alegran nuestras vidas y lo que el Pacífico significa para nosotros. Esto se llama Blue Rulao.
Dios bendiga el Pacífico. Thank you.
Gracias.